Atzera be, amen, seigarren edizioa hau aurkezteko, eta eserren aurretik, kasetariei zuei eskerrak emotia, gu, aur, deialdi honi erantzutia gaitxik, eta eskerrak Eider eta Sarari gurekin izan diala, hasiera honetan, eta mila esker. Crossover Festivalaren seigarren edizioa aurkeztuko bildu gara gaur hemen, Jon Pol Arroyo, eta Patxi Presa, eta Irurok, lantaldea undi baten izenean. Horregaitik eta eserren aurretik ekimena gauzatzen laguntzen diguten erakundeen eta profesionalak eskertu nahi ditut. Eskerrik asko ba, Tabakalera, Zinemaldia, EITB, Kutxa Kultur, Telesailen Plataformak, Donostia Turismo, Basculinary Center, Comen Garden eta gainerako kiden guztiei. Asko dira eta segurenik bat baino gehiago astu dudala. Izan ere, ekimena konsolidatuta dagoela esatia dugun arren, lortu dugun erreferentzialtasuna zaintzeko, gogoa eta berrikuntzarako grina ez da falta izan lantaldean. Orain ere ba, seriak hausnartzeko, aztertzeko, partekatzeko, pantailatik haratago joango gara, eta 360 graduko ikuspegi osoarekin begiratuko dugu kultur ahalor berri xamarrau. Disziplina ezberdinetan aditu diren profesionalen betaurrekoak lagunduta. Jaialdiak aisialditik haratago nahi du fenomeno hau aurkeztu eta etxe-etxekoak ditugun serietatik estreinaldietara gidatuko gaitu. Bidean lagunak agurtu eta mai bueltan elkartzeko ere aukera emonez. Una nueva temporada del Festival Crossover que, como las mejores series, se reinventa sumando colaboraciones, reflexiones y personajes. Cada una de las actividades que conforman el programa persigue reconocer el valor de las series como generadoras de cultura y llevar la atención sobre su impacto en nuestra manera de entender la realidad, generando nuevos códigos y referencias. Esta sexta edición demostrará que desde Vaya Semanita y Dragon Ball hasta los estrenos de Filmin, HBO y AXN, por ejemplo, el fenómeno ha ido creciendo y después de confinamientos y horarios restringidos, no hay ya duda de que son ya parte de nuestras conversaciones y hasta condicionantes de hábitos de vida. Tras el éxito del Festival Paréntesis y en un día a día lleno de actividad y proyectos de promoción y difusión en torno a distintas disciplinas artísticas, el KM vuelve a demostrar su capacidad de generar diálogo, encuentro y tendencias en torno a la cultura. Crossover continúa este año y no tengo duda de que seguirá sumando ediciones como lo hacen los mejores títulos. Y si esto es así y va a ser así, gracias al trabajo de Jon Pol, al trabajo del equipo de Koldo Michelena, aquí Patxi, agradecer al equipo en nombre de, bueno, en su nombre, y gracias a todos por estar aquí. Eskerrik asko. Bueno, egunon denoi, aurtengo programazioaren saio nagusiak aztertzera goaz. Eta bueno, oso programazio era kargarrean delakoan dago, nik izango nuke edizio guztietan interesgarrina dela, 22 saio eta 42 gonbidatu. Eta bueno, dozen kasutan lehenik eta bain gustatuko litzaidak aurtengo nobedadeak aurkeztea. Bi nobedadeak izango ditugu, bata alde batetik ikusle gonbidatua, eta bueno, sekzio honetan kulturako pertsonezagunek telesailekin duten harremanaz hitz egingo dute. Arkaitzkano idazleak, Lider Hernando, Lider taldeko abeslariak, Iratxe Fresneda, zinemagileak, eta Enrik Albero, kulturkazetari eta kritikariak hartuko dute parte. Saioak Koldo Mitxelena izango dira, atzaldeko 5:30 kafe moduko saio bat izango da, aste azken ezik. Beste nobedadea, series gourmet, saia, eta kasu honetan, okasionetan kontua da, telesailen inguruan, hitz egitea menu bat dastatzen duen bitartean. Eta bi ordu izango ditugu, bata afaria, ostiralean 21:00 gabeko 9:30 Convent Garden, afari bat, afari tertulia bat, eta Alberto eta Laura Caballerorekin, Aquí no hay quien viva, edo Machos Alfa, telesaien sortzaileak. Eta larun bata, goizean, apirilaren batean, goizeko 12:00, Laben Tabakaleran, Jorge Breton eta Sasha Correa, Baske Culinary Centerreko taldekidekin, bueno, gastronomia eta telesaiak, nola ez, hori buruz arituko gea, eta okasio horretarako propioa sortutako pintxoekin.
Bia talde hori ez gain, aurten ere ba, betiko estrenaldiak aurkeztuko ditugu, astelenean, 27, Koldo Mitxelenan Spy Master estreniatuko da, HBO Max, telesail originala, gerra hotzean girotutako eta telesaila. Aste artean, kaso honetan, tabakalerako zinean, Rapa telesailaren bigarren denboraldia estrenatuko da, esklusiban, Movistar Plus, plataforma en telesaila da, eta Javier Cámara eta Mónica López protagonista izango ditugu gurekin. Aste azkenean, bueltan Koldo Mitxelenan, Bose telesailaren hirugarren kapitula proiektatuko da, Sky Showtime telesaila, modu independientea ikus daiteken kapitulo bat, eta Jose Pastor protagonista eta Isabel Vázquez gidoilaria izango ditugu gurekin. Eta azken estrenaldia, larun bat arratzaldean, ailegatuko da, AXN-eren proposamen bat, Tripines, Luis Penniren elaberrietan oinarritatuko thriller bat. Eta bueno, programa ere ez da itzordu klasikori faltako, larun bat arratzaldean kutsa kulturru egunean, ziko geha urteko nubedadeak errepasoa, eta gero, serien bataia urteo bezala, edizionetan erastunak eta dragoiak aurrez aurre jarriko ditugu, erastunen jauna eta eren zugearen etzera, eta okasionetan Adriana Izquierdo, Belén Prieto, Mikel Sánchez eta Alex Pruñonosa adituko dira saio horretan. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos presentando las principales citas de la programación de esta edición de este festival que comenzó en el año 2018, cuando las series estaban en pleno ojo. Era el momento de la edad de oro, que se hablaba de la edad de oro de las series. Un fenómeno que ya yo creo que empezó allá por el año 2014, cuando ya se empezó a hablar de las series en serio. Series en serio, que además fue un título, unas jornadas que se organizaron en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en aquel año, lo cual quiere decir que ya las series empezaban a formar parte de ese panorama cultural. En aquel año 2018, además, en la crítica especializada, dos series estaban entre las mejores del año, Succession y El día de mañana, que fueron dos series que se estrenaron precisamente en el festival Crossover, ¿no? Bueno, desde entonces han pasado pues 6 años con todo lo que nos ha caído, todo se ha multiplicado exponencialmente, la ficción en serial, el mercado ha llegado también, cada vez habla más de las series, el mercado ha ido conquistando poco a poco pues la producción, la difusión, la creación, cada vez hay más festivales, pero bueno, en este contexto nuestro festival pues quiere singularizarse. Y aquí se piensa en las series, era el título de un artículo que escribió un periodista hace 2 años refiriéndose a este festival y decía que es un festival que se aparta del concepto de certamen porque no hay secciones competitivas, incluso el de muestra porque la exhibición de series no está en primer plano, ¿no? Y aquí en primer plano están las mesas de debate que, según decía él, era un verdadero motor de unos foros que terminan por constituirse en ágoras de pensamiento de los distintos aspectos relativos a la teleficción. Por ahí queremos seguir caminando y presentamos una edición que, como decía, creo que es la más completa de las que hemos tenido hasta ahora. Este festival se divide en secciones y este año incorpora 2 novedades. Por una parte, Ikusli Gonbidatuak, que es una sección nueva donde pues, personas destacadas del mundo de la cultura van a hablar de la relación que tienen con las series. Vamos a contar con la presencia del escritor Arkaitz Cano, la cantante del grupo Líder Nando, la cineasta Iratxe Fresneda y el periodista cultural y crítico Enrique Albero. Todas las sesiones van a ser en un formato café a las 5:30 de la tarde en Koldo Mitxelena, salvo el miércoles. La otra novedad es Series Gourmet, con 2 sesiones, las que hemos llamado La Cena y El Aperitivo. La cena va a ser el viernes 31 en Covent Garden, una cena tertulia que propone mezclar el debate en torno a las series con un menú. En esta ocasión los invitados son Alberto y Laura Caballero, creadores de series pues, tan icónicas como Aquí no hay quien viva, La que se avecina o la actual serie de... así que de polémica y moda, Machos Alfa, ¿no? La segunda cita de Series Gourmet es el sábado 1 de abril en Labe, en Tabacalera, de la mano de un nuevo socio que se incorpora también
de un nuevo colaborador que se incorpora al festival, el Basque Culinary Center, y en esta ocasión vamos a contar con Jorge Bretón y Sasha Correa. La charla, como no, va a ir en torno al mundo de las series y la gastronomía, y vamos a tener la ocasión, o se han creado unos pinchos diseñados expresamente para la ocasión y basados en títulos de series, así que bueno, será una bonita jornada. Y además de estas dos novedades, como no, como decía antes, las claves del festival, que siguen siendo las charlas y los debates, que van a comenzar el lunes 27 con Turratur, que es una gira que están haciendo Borja Cobeaga y Diego San José, que celebran 20 años como pareja artística, y a los que les va a acompañar la youtuber y actriz Esti Quesada, y una incorporación afortunadamente de última hora, que es la de Gorka Ochoa, porque también se va a homenajear al programa Vaya Semanita, y bueno, vamos a contar con la asistencia de miembros del elenco y guionistas, así que bueno, creo que es un comienzo por todo lo alto. Asteartean eta gazteentzat zer, ba, ustez gazteentzat sortutako telesaile buruz hitz egingo dugu, eta Euskal Gazte Fikzioaren bi protagonista izango ditugu, Maria Redondo, Oazen, eta Naia Sillero irabazi arte telezaia. Gaizka Izagirrerekin mintzatuko dira, asteazkenean kaemen ebai, bai pazako zer ikusi Euskadi irratiko saioa zuzenean, eta orain honetan Gaizka Izagirre, Eider Saez, Ibai Zabala eta Olaia Urtiaga historiako bost telesail onenen inguruan ados jartzen saiatuko dira, ba, lan saia, dudarik gabe, baina joko asko emango du ziurazki. El miércoles también estarán el novelista Ivonne Martín, autor pues, conocidísimo de varias novelas del género negro, con Jon Udakiola, que es el jefe de servicio de investigación criminal de la Ertzaintza. Bueno, van a debatir sobre la relación entre ficción y realidad en el mundo del crimen, y seguro que es una sesión muy, muy divertida e interesante. El jueves 30 abordamos otro tema candente, que es cómo se rueda el sexo en las series. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la figura del coordinador de intimidad. Y en este caso vamos a contar con María Denati, protagonista de la serie Nacho, y con Teresa Fernández Valdés, creadora de la serie. También el jueves, en el Laboratorio Audiovisual Video de Tabacalera, y aquí está su responsable, Sara Hernández, se va a celebrar una sesión de serie hablada centrada en la serie polémica autodefensa, ¿no? Y aquí va a estar Berta Prieto, una de sus protagonistas y creadoras, acompañadas de Jaume Ripoll, que es el director editorial de Filmin. Nos vamos al viernes y aquí el título de la sesión es Arquitectura Imposible, y va a ser una charla, un coloquio sobre la presencia de la arquitectura en las series, la parte de realidad también y de ficción. Y para ello contamos con el arquitecto y popular divulgador Pedro Torrijos, que va a compartir escenario con el también arquitecto Ekain Olaizola. Y para cerrar el ciclo del viernes, pues otro tema que también subraya todo lo que estamos contando, ¿no? Un poco la relación entre las ficciones y los retos sociales, y vamos a hablar de la resistencia a la omnipresencia de los cuerpos normativos en la pantalla. Aquí va a estar el escritor Bob Pop en conversación con la periodista África Baeta en una sesión que se titula Todos los cuerpos, el viernes 31 a las 8 de la tarde. Pero bueno, dicho todo esto, un festival no es un festival tampoco si no hay estrenos, si no hay conversación, y bueno, pues por eso tenemos todos los estrenos de este año y nuestra zona fan, y John Paul Arroyo, de la productora del festival Culture Factory, nos va a contar en ese sentido lo más destacado. Opa, egunon, ante todo dar las gracias a todos y todas por acompañarnos aquí en una nueva edición de Crossover, en la que estamos especialmente orgullosos de reunir a varios de los creadores más importantes de la ficción nacional, como Borja Cobeaga, Diego San José, los hermanos Caballero o Teresa Fernández Valdés. Es una alineación de lujo que demuestra que la importancia del crossover en un circuito de festivales de series que, como comentaba Pachica, son más abundantes. Y, sobre todo, es lo que hace hincapié es la apuesta de nuestro festival por dar visibilidad no solo a los actores y actrices, sino también a aquellos que trabajan detrás de las cámaras para crear nuestras series favoritas. Esos creadores han creado series que incluimos dentro del apartado de estrenos, que este año viene fuerte porque contaremos con varias plataformas que nos han acompañado desde los inicios del festival, pero también con plataformas que se incorporan en esta edición, como Sky Showtime, que es una plataforma nueva que se ha estrenado hace apenas un mes. Es importante resaltar también que el mundo...
mundo de las series es muy esclavo de los calendarios. Las plataformas muchas veces tienen impedimentos para estar en los festivales porque tienen diseñados sus planes de estrenos, y queremos agradecer los esfuerzos de alguna de estas plataformas que han hecho para estar en crossover modificando esos planes para estar con nosotros. Es un lujo contar con Sky Master, por ejemplo, un original europeo de HBO Max, que se ha estrenado recientemente con muy buenas críticas en la Berlinale, y se trata de un thriller de suspense inspirado en el caso real de un asesor de Ceausescu que resultó ser un espía doble. También es un lujo contar con Three Pines, una serie de XN protagonizada por Alfred Molina, que está basada en las novelas de la escritora canadiense Louise Penny y que se desarrolla en una comunidad bastante peculiar del Quebec canadiense. Luego, en el apartado de estrenos nacionales, destacaremos lo primero, el estreno de la segunda temporada de Rapa, la serie Movistar Plus, el mejor estreno de la anterior temporada de Movistar. Tendremos la segunda temporada, el primer episodio, a que puede asistir todo el público, porque se trata de la misma serie pero con un caso nuevo, con lo cual no hay problema si no has visto la primera temporada, pues perfectamente acercarte a esta segunda. Y se trata de una investigación en Arsenal, que es la base militar situada en Ferrol. Con lo cual, un nuevo caso para esta pareja peculiar de investigadores. El miércoles también contaremos con la presencia del equipo de la serie Self-Tape, un original de Filmin, que cuenta con un tono intimista el reencuentro entre dos hermanas con una importante incapacidad para comunicarse, pero con un empeño importante en arreglar su relación. Es importante destacar que esta serie está rodada en catalán y en español. Es una serie en la que los dos idiomas conviven con total naturalidad y que sucede lo mismo como en otras series que estamos viendo recientemente que se han rodado en diferentes partes del estado, como Autodefensa, también de Filmin, La Ruta, Drama o Intimidad, en la que se mezclaba el castellano y el euskera con total naturalidad. El jueves abordaremos el fenómeno fan con la serie Bosé, biopic del artista. En crossover hemos elegido proyectar el tercer episodio porque es un episodio que se puede disfrutar de manera independiente y en la cual lo que vemos es la relación entre Julio Iglesias y Miguel Bosé, situado casi en una especie de microcápsula en Miami. Y además hemos elegido este episodio porque vamos a tener la suerte de contar con José Pastor, el protagonista de la serie, y además con Isabel Vázquez, que es la escritora en concreto de este episodio. La totalidad del episodio está escrito por ella, con lo cual nos va a poder hablar sobre la relación de estos dos artistas y sobre lo que supuso el adaptarlo a la pantalla. Hablando de fans, hablaremos del apartado Fanzone, un apartado que está presente en crossover desde la primera edición, porque de alguna manera creemos que las series son de los espectadores y los espectadores son fans. Entonces, esta sección arrancará con una charla sobre las series de animación japonesas, con Dragoi Bola a la cabeza, que impartirá el pintor y escultor Judas Arrieta en el Koldo Michelena Kulturunea el sábado a la mañana. También, dentro de este apartado, el Fanzone, repetiremos una fórmula que el año pasado resultó muy exitosa y es reunir a cuatro críticos de series que nos contarán y hablarán sobre los estrenos de este 2023, que aunque parece que llevamos pocos meses, ya debido a que se estrenan series constantemente, hay ya una abundancia de oferta muy interesante. También hablarán de las series que quedan por estrenar y nos recomendarán sus favoritas y sobre todo nos advertirán de aquellas en las que no merece que destinemos nuestro tiempo. Y por último, el clásico, la clásica batalla de series, que en esta ocasión enfrentará a dos series como La Casa del Dragón, la heredera de Juego de Tronos, y la heredera de La Comunidad del Anillo. En un momento en el que se estrenan decenas o centenares casi de series todos los meses, estas dos series monopolizaron la conversación. Son dos series con unas audiencias brutales, con una comunidad de fan enorme. Entonces queremos enfrentarlas y vamos a tener por un equipo a Belén Prieto y a Adriana Izquierdo y por el otro a Miquel Sánchez y a Alex Pruñonosa, que intentarán dilucidar en su opinión cuál es la mejor, pero en realidad quedará en manos del público, que será el que decida cuál de estas dos series es mejor. Bueno, os animamos a acercaros a Crossover, donde seguro que encontraréis un plan que se adapte a vuestros gustos, porque este año más que nunca hay un crossover para cada uno. Listo. Y es que. Calderari, ¿alguna pregunta? No. Bueno, va a ver No. Ah, marcado. Ah, para poner la animación.
Sí. Sandakoa, eskerrik asko. Vale, mila esker.